Nosotros, Wanda hizo un buen partido, pero el primer partido, así que esperemos mejorar más adelante. Me falta un poquito más de físico y el ritmo de partido, así que tampoco lo voy a agarrar. Yo creo que acostumbrarlo más a jugar en equipo. En realidad, hoy no se dio mucho, así que esperemos mejorar. Muy buen rival, la verdad. Nos puso en aprieto en muchos momentos. Y bueno, hay muchas cosas por corregir. Lo importante es que hay tiempo, ganas, así que ojalá mejoremos de cara a lo que se viene. Ojalá no, tenemos que subir y mejorar. Todavía faltan algunos a acoplarse, el caso Fernández que llegó recién, los muchachos que están en la selección. O sea, todavía falta. Sabemos que recién son los primeros amistosos, pero con tranquilidad y con mucha ganas de corregir. No, la verdad nunca me había tocado vivir una impotencia bárbara y lo más lamentable es que siguió como si nada. Paró, el otro jugador pateó, estábamos comentando en el vestuario, que va a quedar como un hecho que no pasa nada, pero si hay, Dios no quiera, ese muchacho o cualquiera de los dos llegaba a entrar con un cuchillo o lo que sea y llegaba a lastimar al jugador. Hoy estamos lamentando todo, la verdad, me parece lamentable. No, muy contento de jugar un partido así con mi equipo nuevo, con mis compañeros nuevos. Me quedé conforme. Tranquilo, la verdad, tranquilo. Podría haber sido peor si traía algo, pero no. Como no pasó nada, digo, tranquilo. ¿Pero cómo fue el momento? ¿Le sorprendió la situación? ¿No hay algo igual? Sí, claro. Claro que sorprendió. Fue muy raro todo, ¿no? Digo, todo el problema en la tribuna. Fue un partido raro. Bien. La verdad, me sentí muy bien. Sentí que hice cosas buenas y que hay cosas por mejorar todavía, que con el tiempo y saliendo de todo el tema físico, ese tipo de cosas, vamos a andar mejor. ¿Qué sentiste en tu vuelta a los partidos, a los amistosos medio oficiales? Bien, me sentí bien, o sea, lástima que no pudimos darle un triunfo, pero me sentí bien, al principio un poco de nervio porque hace mucho tiempo que no estaba con esta camiseta, pero bien, nos falta la parte futbolística, tenemos que mejorar, tranquilo, estamos en una etapa de preparación, así que por suerte hemos jugado 3 partidos, no hemos perdido ninguno, así que en ese sentido estamos tranquilos. ¿Cómo viste tu reencuentro con la hinchada que cantó por lo menos unas 3 veces tu nombre? No, bien, muy bien. La gente de la U, yo siempre estoy agradecido, siempre se acuerda de mí. Ojalá que yo pueda hacer varios goles para retribuirle todo ese cariño. Sí, por supuesto, para la página de los de abajo, un saludo muy grande. Que tengan un muy buen año. Ojalá nosotros vamos a tratar de darle algún título para que estén contentos. Muchas gracias, Diego. Listo, nada. Fue un muy buen partido en esta etapa para nosotros. Intenso, jugado en serio y con muchas cosas para corregirnos. Bien, están todos en la... Lo de Conde es una situación diferente, digamos, porque es un arquero, tiene características diferentes, digo, al resto. Pero bien, Conde, bien. Bien, estamos en el momento que tenemos que estar. Digo, este es el primer partido amistoso exigente. Wander lo jugó como lo tenía que jugar, la U también. Fue intenso y nos da para sacar conclusiones, ir preparando de la mejor manera el equipo y seguir corrigiendo cosas. Sí, me enteré hace algunas horas. Ha habido una oferta muy importante por el jugador y sí, se puede realizar. Sería una baja sensible en defensa para ustedes. Sí, evidentemente. Osvaldo es un excelente jugador, en muy buen nivel, por algo está en la selección. Pero bueno, hay ofertas que son muy importantes. Está la carrera del jugador, está las pretensiones del club. Y hay que entenderlo como tal.